El Tombstone es una ventaja en forma de soda que nos permitirá recuperar todo lo que teníamos como armas y otros perks soltando una lápida en el lugar exacto donde morimos. Aparecería por primera y única vez en los mapas de Transit y Town en Black Ops 2, pero regresaría del mundo de los muertos trayendo consigo un nuevo diseño y más funciones en Black Ops Cold War. En Black Ops 2 solo perecería si había más de dos jugadores en la partida y solo podíamos rendirnos para dejar la lápida a mitad del mapa, a la que tendríamos que volver la siguiente ronda con un límite de 90 segundos para recuperar nuestras cosas. Mientras que la versión de Cold War podríamos usarlo en solo porque ahora al morir nos convertiríamos en una sombra que entró al éter oscuro para volver a revivir nuestro cuerpo. Y si no lo logramos, dejaría una lápida como en su versión anterior. Igualmente a lo que hace el perk de Wuzwu, que también saldría por única vez en Die Rise y nunca lo volveríamos a ver hasta ahora que se fusionó con Tombstone. Los ingredientes de la lata son los siguientes: líquido embalsamador que se utiliza para que los cuerpos muertos no se descompongan tan rápido, suspensión de tiza, duplicadora al alcohol que, según San Gogle, era un método que se usaba para copiar hojas con tinta a otra con alcohol, esencia de ventajas pasadas, que no existe en la vida real, pero es lo que hace que podamos recuperar los perks. Y por último, líquido de silicona viscoso, que se utiliza para crear moldes. Sinceramente, creo que este es el perk que tiene los ingredientes más raros y no se podría replicar en la vida real como los otros. Su precio es de 2000 puntos y en los viejos tiempos de Black Ops 2 se usaba como truco en Town para poder tener los 6 perks. Y también existe perma perks y chicles como Aftertaste que simularon su efecto. No olvides suscribirte, darle like, compartir y comentar, por favor.